ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice la Escritura: para que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día de la resurrección, para el día en que nos presentemos delante del Señor, que seamos hallados irreprensibles, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.